Quiero compartir con usted mi opinión. La libertad de expresión, la libertad de prensa, tiene una importancia fundamental en democracia. Costa Rica siempre sale muy bien evaluada a nivel internacional por su libertad de expresión, inclusive por su libertad de prensa. Sin embargo, ciertamente también todo se puede mejorar y en algunas ocasiones la libertad de prensa ha sido cuestionada por diferentes actores, sobre todo cuando la honra de la gente está de por medio y sin más ni más, la prensa se atreve en muchas ocasiones a denigrar a las personas sin los elementos más importantes para un juzgamiento desde la prensa, olvidando que los juzgamientos se deben hacer desde nuestra justicia. Costa Rica tiene una responsabilidad mayúscula a nivel del continente en relación a mejorar cada día más su prensa. Tiene la obligación de que los medios de comunicación sean no solamente para entretener, sino para formar. Dentro de ese marco, siendo estos medios de comunicación quienes explotan las frecuencias del Estado, deben recordar siempre su responsabilidad con el país. Un país que no tiene información de calidad, un país que no tiene programas de calidad, un país que no se preocupa por la formación de sus ciudadanos, cada día le está apostando más a un deterioro, no solamente de su clase política, sino de toda la sociedad, puesto que es fundamental que el ciudadano tenga buena información y buena educación desde los medios de comunicación que son fundamentales en una democracia. Esa es mi opinión. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. También se me dificulta un poco para cuando yo salgo, el río está crecido, pierdo algunas citas. Gracias al programa Puente Desarrollo, ahorita cuento con mi pensión. Estoy terminando mi bachillerato en casa por madurez. A mi hermanita la menor le facilita el SEN y la leche. Apoyo, respeto, inclusión. En Puente al Desarrollo vamos a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Conoce la comunicación verbal, corporal, virtual y física. Este 28, 29 y 30 de septiembre en el Club Unión, con el Seminario de Comunicación Política y Marketing Político, junto a los expertos Claudio Alpizar, Rodolfo González, Marlon Segura y Martin Shire. Informate e inscribite al 4082-3984, valor $300, incluye alimentación. Te ayudamos a tener una comunicación política acertada. Un buen político se reconoce por sus capacidades de comunicación. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimiento sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. Inversión $60, reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. Nosotros no tenemos tiempo para realizar actividad física. Falso. Camine hacia su trabajo. O si viaja en bus, bájese unas paradas antes de su destino. Caja Costarricense de Seguro Social. Hace 8 días usted vio la primera parte de este programa con don Oscar Aguilar Bulgarelli,
él y yo continuamos conversando y esta es la segunda parte que usted va a tener la oportunidad de... Pero no fue que en 8 días nos tomamos como tiempo de vino. Seguimos tomando vino durante 8 días. Bueno, eso nos haría más sinceros. Don Oscar, usted planteaba en el cierre del programa anterior, usted planteaba que a usted lo que le preocupa es el país. La información, la educación que recibe nuestro país, que poco le importa cómo se manejan los medios en otras democracias, sino que usted está concentrado... O pseudo-democracia. Pseudo-democracia de lo que sucede en Costa Rica. Y en su libro, Dictadura Mediática o Tiranía en Democracia, no sé cuál de las dos situaciones es la mejor, me parece que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Usted tuvo la oportunidad de ser director del CINAR. Usted conoce bien la legislación en Costa Rica. Entonces, desde esa perspectiva también, ¿qué habría que cambiar en la legislación costarricense? Digamos que para que usted se sintiera satisfecho y que pudiera haber un cambio sobre esa posibilidad de que el ciudadano tenga mayor acceso a la información, que el ciudadano pueda también expresarse en los medios de comunicación, que tienen frecuencias, que de alguna manera, si son del Estado, son de él. Entonces, ¿cuáles son esas? Es todo un capítulo sobre legislación. Okay. ¿Qué cambia? Vamos a tratar de resumirlo. En primer lugar, en este momento todavía está vigente en Costa Rica una ley de 1954, a la que le han puesto muchos recursos de inconstitucionalidad o procesos de inconstitucionalidad que a su vez le han ido eliminando artículos. Entonces, prácticamente, hoy día esa ley de 1954 solo tiene una cosa, solo sirve para una cosa, para conservar los derechos de los dueños de los medios de comunicación para tener asignadas las frecuencias. Todo lo demás prácticamente... Es cierto que en esa época todavía no había televisión en Costa Rica, ¿verdad? Miren, en el año 54 no solamente no había televisión, no habían estaciones de FM, solo habían estaciones de AM. Entonces está dirigida a AM y a prensa escrita. Estaba dirigida a AM. Entonces, en este periodo, en algún momento se logró introducir un pequeño impuesto a las estaciones de FM, pero las FM durante décadas funcionaron sin pagar un centavo de impuestos, porque estaban solos, la ley solo hablaba de las estaciones de AM. Esa legislación es vieja, anacrónica, destruida, vilipendiada, todo lo que usted quiera. Pero vea usted, cuando pasan las leyes del TLC, el único proyecto que pudo ser reformado en la Asamblea Legislativa, vea usted qué casualidad, fue el proyecto de telecomunicaciones. ¿Y usted sabe para qué? Para excluir de ese proyecto el capítulo referente a la asignación de frecuencias de radio y televisión y el pago de los cánones correspondientes. Ese capítulo fue excluido. Se aprobó todo lo demás. ¿Por qué? Porque había que dejar vigente la ley del 54. Aquí se ha tratado y se ha intentado reformar esa ley. Le pongo un ejemplo. Carmen Naranjo, como ministra de Cultura, trató de reformar la ley. ¿Y qué le hicieron los dueños de las radios, de las televisores? Lo que ellos llamaban el minuto del silencio. Entonces llegó un momento en que todos estaban de acuerdo que a las 7 de la noche apagaban y después decían... Así va a ser Costa Rica si pasa la ley de Carmen Naranjo. Yo una vez estaba en la oficina de un ministro cuando entró la llamada del presidente de la República de entonces, que hoy es nada menos que Benemérito de la Patria. ¿Qué año era eso? Año 74, haber sido por ahí. No, 76 por ahí. ¿Con Daniel Oduber? Con Daniel Oduber. Uh-huh. Y cuando le dijo a ese ministro que qué hacía, que tenía muchos problemas por esto que hacía Carmen Naranjo, aquel ministro le dijo: es que no sé por qué te aguantas a esta vieja comunista, échala. Qué casualidad, 48 horas después doña Carmen renunció y se calmaron. Y así podemos encontrar. Y desde entonces a todas esas leyes le llaman ley mordaza, ¿verdad? Me llamó la atención. Sí, libro que eso no es novedoso. Eso no es novedoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando dicen, vamos a reformar y vamos a poner a estas televisoras a pagar lo que tienen que pagar y vamos a regular el uso de las frecuencias y que en lugar de ser hereditarias sean por un tiempo determinado y que al terminar ese tiempo venga y se haga un proceso de licitación pública para que
otras personas puedan acceder al uso de esas frecuencias. Entonces, un momentico, ley mordaza, aquí quieren atentar contra la libertad de expresión y empiezan con toda esa basofia, mentiras, y la gente se los haga. Y la gente los aplaude. Yo cuando veo a la gente aplaudiendo esas mentiras, digo yo, ahí está la dictadura funcionando. Porque es mentira que las leyes traten de atentar contra la libertad de información y de expresión. Al contrario, es absolutamente necesaria una legislación para que la gente pueda tener acceso a esa libertad, que hoy está cercenada, que hoy está limitada, que hoy está condicionada. Usted habla ahí mismo de un reglamento vergüenza. El reglamento vergüenza es el reglamento, por ejemplo, de los espectáculos públicos. En este momento no me acuerdo exactamente de memoria los detalles. Pero, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, los programas de novelas, con escenas sexuales, violencia, deben empezar a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque antes de las 6 de la tarde son los horarios infantiles. De 6 a 10 son los horarios de familia y juveniles. Y esos están ahí especificados la hora. Pero resulta que eso se regula a través de una comisión. Y esa comisión, en su mayoría, está integrada por representantes de las televisoras. Dice, eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque existiendo un reglamento para regular, no para censurar, para regular las horas en que se pueden emitir determinados programas para que no pudran la mente de los jóvenes o la mente de la familia, no es para censurar, para regular. Eso lo deciden los representantes de las televisoras. Pero, ¿y aplica también esa misma ley, aplica ese reglamento de vergüenza, aplica también para la radio? Porque en la radio... Sí, claro, por supuesto. La radio es donde yo hoy encuentro más vulgaridad, inclusive. Sí, no, por supuesto. Todo ese reglamento tiene un nombre maldito. Sí. Porque hablo un poco del tema de censura, pero es que no es censura. Censura era cuando yo estaba jovencillo que ponían película condenada. Y entonces nosotros en el cine del barrio que tenía papá teníamos que poner otro que decía en la película condenada. Y era que Tomborelli salía bailando un mambo. Sí, hoy más bien lo darían en algún convento, pero en fin. Hay un espacio donde usted empieza a hablar en el libro. Usted hace como un arranque de un cambio más brusco, más significativo, porque esto es evolutivo, que es a partir de 1980. ¿Por qué? ¿En qué empeoró? Que a partir de, porque pareciera que todo el problema del país, desde lo económico y ahora resulta que también la libertad de prensa, todo arranca en el 80. Bueno, ¿verdad? Es que precisamente... El problema de la infraestructura, la decadencia de la educación, claro, y todo nació en el 80. Claro, es que el tema es este. Indiscutiblemente en el 80 el país tiene un golpe de timón, que se termina de dar con el TLC en el 2007. Pero en aquella época es cuando empieza a hablarse de la necesidad de reducir el tamaño del Estado, de eliminar instituciones. Usted era parte de ese gobierno, ¿no es cierto? Yo fui parte del gobierno de Carazo, que tuvimos el honor de echar aquí del Fondo Monetario Internacional. Sí. Eso fue. Por eso estoy haciendo un libro. Además, se lo voy a adelantar, no lo he dicho. Pero mi próximo libro ya empezó y le voy a decir cómo se va a llamar. Carazo, el último presidente. Será muy interesante. Eso se lo adelanto. Entre unos meses o años. O sea, los demás no han sido presidentes. ¿Ah? ¿No? Los demás no han sido presidentes. Está bien, por eso lo hablamos. Han sido mandaderos. Sí. Con perdón de algunos muy amigos míos a quienes aprecio mucho. Pero bueno, volviendo al tema. Es la época en que empieza a decirse que hay que cambiar. Que hay que reducir el tamaño del Estado, que no se puede invertir, que el ICE, en las represas del ICE no son una inversión, que son un gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una persona que yo digo un poco en cierto tono de broma, que es el gran culpable, Juan Pablo II.
Porque Juan Pablo II lo tuvimos aquí en marzo del 83 y se reunió ahí en el Estadio Nacional, hecho por costarricenses y no vergonzosamente por esclavos chinos que trajo Oscar Arias. Y en aquel estadio le habló a la juventud de las grandes, de los grandes compromisos de los jóvenes. Le habló a muchachos que iban de 15 a 30 años, 30 y algo. Uh-huh. Hoy esos muchachos son cuarentones, cincuentones y algún sesentón, y por lo menos inicial. Ahí estoy yo entonces en ese rango. Exactamente. ¿Eh? Y les dijo que no había que ser egoísta. Habló contra el capitalismo salvaje y les dio unas reglas de accionar que no pasaron de las puertas del Estadio Nacional, porque era muy peligroso. Y ahí empezó, por ejemplo, una campaña contra la Iglesia. La Iglesia a partir de aquel momento se vio atacada, definitivamente. Y uno le puede dar el seguimiento a los conflictos de un sacerdote y una comunidad en San Carlos, que es exponencialmente expuesto en los medios de comunicación, ¿eh? O el caso de los sindicatos y los sacerdotes en la zona atlántica con el solidarismo que es pervertido, y yo le puedo decir que por qué fue pervertido, porque si alguien impulsó la ley de solidarismo en la Asamblea Legislativa fui yo, tanto que me nombraron solidarista distinguido. ¿Y todo por qué? Porque dijeron, caray, es que esta iglesia con este mensaje es altamente peligrosa si se convierte en el vocero de estas ideas. De ahí se usted parte para decir que hay un sometimiento de la absolutamente iglesia. De la iglesia es sometida por intereses económicos a la voluntad de los grandes medios de comunicación. Y es un poco lo que explico en el libro, y la gran fresa en ese pastel es el caso del juicio mediático del padre Maino. ¿Por qué y cómo someten a la iglesia? O sea, ¿qué instrumentos hay para someter a la mire, iglesia? Mire, durante la... Porque ahora más bien la gran discusión es cómo con un presidente cristiano en la Asamblea Legislativa, los jóvenes reclaman un Estado... Laico, sí, laico, no hay problema. La gente se opone a la participación de los religiosos en política, sea este como el exministro de la presidencia, que era, se me fue el nombre de la religión, luterano, ajá, o sea católico. Estamos hablando de otras, ¿verdad? Cosas. Sí, estamos hablando de otra cosa. Pero lo que le estoy diciendo es que la gente se opone a eso. Estamos hablando de otra cosa. Es que hay una, si estamos en el caso de la iglesia, y por otro lado tenemos a toda una serie de sectas que han aparecido en la Asamblea Legislativa, que lo que hacen es tomar la religión como negocio, para el bien, para el beneficio personal. Sí, transan de unos con cuantos, Dios. ¿Ah? Transan con Dios. Dios. Eso es otra historia. No, lo que sucede... Casi que a los judas, ¿verdad? Lo venden. ¿Ah? Sí, eso es, esa es otra historia. En este caso, lo que sucede es que la Iglesia, a través del Concilio Vaticano II, había acordado que las iglesias de cada país fueran creando una especie de fondo para proteger a los sacerdotes en su vejez. Cosa normal, los sacerdotes se hacen viejos y ya no pueden dar misa o ir de misión o lo que fuera. Y hay que pensionarlos, y hay que tenerles un asilo de ancianos y tal. Aquí, la Conferencia Episcopal empezó a manejar esos fondos en forma, yo diría, impropia. En el sentido que empezaron a facilitar créditos y a recibir personas que decían, hombre, la iglesia es una fuente segura para poner el dinero, porque el dinero está protegido por la iglesia y no sé cuánto. Entonces empezó un proceso financiero que sí estaba a contrapelo de la ley. Eso es la realidad. Y eso hace que entonces, en ese momento en que había que apretarle las clavijas a la iglesia, salga un enorme escándalo, tanto que llevan a dos o tres obispos a juicios penales que todavía están en trámite. Pero sobre todo surge la gran solución. La gran solución es que esta iglesia no tenga esos dineros manejados por organismos eclesiásticos, sino que se los pasen a un
a un grupo económico que se llama Grupo Sama, donde estaba sentado el gran factotum en este país de la tiranía en democracia, que se llama Óscar Arias Sánchez, y ahí sientan al obispo para que sea copartícipe de los manejos económicos, ahí sí, del grupo de Arias Sánchez, de la cervecería Costa Rica y de los Jiménez, que son parte de este grupo Sama, y por supuesto a la Iglesia Católica. Es más, a la Iglesia, al obispo le preguntan que si no es una barbaridad que la Iglesia esté financiando o manejando en una empresa dineros que financian la cerveza. Dice, no, es que nosotros lo que hacemos es que financiamos la parte en que ellos producen, sí, agua embotellada. Eso me acuerdo. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Mi papá me hizo un ranchito. En varias ocasiones nos tocó que los niños comieran solo arroz y yo quedarme sin comer porque no nos alcanzaba. Desde que está Plan Puente, mi vida cambió. Ahora ya tengo mi casita nueva y el seguro por el Estado y capacitaciones. Que haya siempre arrocito y frijoles, que es lo más importante. Me siento campeona. Dignidad, respeto. Vamos a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras, charlas de café que le involucran en el acontecer, en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Nosotros no tenemos tiempo para realizar actividad física. Falso. Aproveche los tiempos de pausa en la casa e involucre a su familia en su rutina de actividad física. Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora, ¿cómo someten los medios de comunicación a la Iglesia? Ah, muy fácil. Cada vez, entonces, empiezan los escándalos. El escándalo de convertir a unos curas de San Carlos o de Limón en comunistas. No a uno, a una comunidad. Eran comunistas. Y eran acusados literalmente de comunistas. Y en eso, la pluma de Julio Rodríguez tuvo una enorme importancia, que de Dios goce. Que el padre Claudio Solano lo haya bendecido bastante. Para que Dios le haya perdonado el haber acusado a muchos sacerdotes injustamente de comunistas, al punto de llegar a que muchos se vieran obligados a retirarse. Usted me decía también por otro lado que un día que conversábamos que la misma iglesia censura, la iglesia nuestra costarricense
censura o no le hace mucho ruido a los pronunciamientos del Papa Francisco. Por supuesto. Es que mire, uno puede ser laico o no laico. Puede ser sacerdote o no sacerdote. Y en esas condiciones uno puede ser valiente o cobarde. Yo creo que la conferencia episcopal en Costa Rica ha sido acobardada desde hace muchos años. Le voy a poner un ejemplo. Monseñor Barrantes, cuando inició su episcopado, emitió un documento. Se llamaba Las Tres Costa Ricas. Documento fundamental, extraordinario. Te voy a ser sincero, yo soy un católico practicante. Igual que yo, y lleno de pecados. Posiblemente. Sí. Si no, estuviera yo a la par de tatica de Dios en el cielo. Sí. Si estoy en esta tierra, que todavía me tiene purgando mis pecados. Y eso no me preocupa. Soy ser humano lleno de defectos. Así es. Ahora, en ese documento nos llenó de esperanzas a muchos católicos que queríamos ver esa iglesia renovada. Y fue acallado. A tal punto fue acallado, y se lo digo aquí públicamente a Monseñor Barrantes, a tal punto lo acallaron, que personalmente lo invité 3 veces a un programa de radio que yo tenía para tocar estos temas fundamentales. No había llegado para... Estaba todavía Juan Pablo II. Y nunca quiso ir, porque le daba miedo hablar. Y hoy día, esta conferencia episcopal actual, si quieren demostrar que yo estoy equivocado, que lo demuestren poniendo al Papa Francisco a hablar en cada iglesia, en cada parroquia, en cada misa, enseñando la doctrina que el Papa Francisco ha remozado, que ha revolucionado, y que dejen de tenerle miedo al Papa Francisco. Pero claro, cuando usted ve que los medios de comunicación de Costa Rica, como por ejemplo don Jorge Guardia, para poner un ejemplo, nada más uno, en su columna, una vez que el Papa Francisco dio una opinión sobre temas económicos, le dijo que era un ignorante y que se dedicara a su oficio, que era rezar. Entonces, perdóname, pero el ignorante fue el que dijo eso, porque no sabe la formación del Papa. Hablábamos de los 80, brinquemos a los 90. En los 90 se habla también de cómo los medios de comunicación, el papel que juegan en los años 90, los juicios mediáticos. ¿Cómo los relaciona esos juicios mediáticos que se dieron en aquella época, inclusive que posteriormente en la época de don Abel Pacheco se fortalecen cuando vienen juicios mediáticos a 3 expresidentes? Bueno, vienen juicios mediáticos a 2, porque el tercero fue tratado con enorme benevolencia. ¿Cuál fue tratado con benevolencia? Don José María Figueres. Pero le ha costado, a la fecha le dieron duro ahora en la, cuando quiso ser bueno, candidato. Bueno, es otra historia, también. Pero él sigue diciendo cosas que no son ciertas. Pero vamos por el papel de los medios ahí. Pero vamos por partes. Sí. Es que para ver el papel de los medios no se puede ver aislado. Es decir, hay que ver qué ha sucedido, qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Y el tema de finales de los 90, en donde por un lado tenemos el combo del ICE, en donde don Miguel Ángel Rodríguez como presidente actuó más pensando en los intereses nacionales, más en la paz interna del país, más en la necesidad de eliminar cualquier conflicto que pudiera llevar a la violencia. Y terminó teniendo unas leyes prácticamente aprobadas en la Asamblea Legislativa, llevando a un proceso en que estas leyes, el famoso combo del ICE, fue desechado. Por otro lado, los grupos mediáticos, y le voy a decir por qué los grupos mediáticos, ven que la necesidad de reformar la Constitución para implementar otra vez la posibilidad de la reelección era absolutamente necesaria. En el marco de los liderazgos, el país estaba muy, muy debilitado. Y a pesar de que la nación en su momento había estado de acuerdo con la reforma que hizo don José Joaquín Trejos de establecer la prohibición
para la reelección presidencial, después cambia, hace el enroque y pasa a ser a finales de los 90 un partido, perdón, no es un partido de la nación, es un partido político, no es un periódico, pasa a apoyar la idea de la reelección presidencial. ¿Y quién lo hace? ¿Quién es la cabeza del proceso de la gran reelección presidencial? Don Manuel, perdón, el señor Jiménez Borbón. No, Manuel, el hermano. Rodolfo. Don Rodolfo Jiménez Borbón. Que una noche, disimulando una fiestecita en su casa, con, lógicamente, con una asistencia muy distinguida, don Rafael Ángel Derón, don Miguel Ángel Rodríguez, que es el presidente de la República, don José María Figueres, expresidente de la República, don Rolando Laclay, es decir, personajes de esa farándula, estando en la fiesta, le decían, ¿por qué no nos tomamos un vinito aquí en la salita de al lado? Y ahí les plantea la necesidad de la reelección presidencial. ¿Quién lo plantea? El presidente de la Junta Directiva de la Nación. Por eso no puede quitar. Entonces, él es el de la idea. Y además, él es el de la idea. Que ya, con don Óscar Arias y otros, ya había toqueteado el tema, por llamarlo de alguna manera. Y no, eso es un cuento, no es una historia eso. No, señor. Está puesto en montones de documentos. Inclusive en narraciones de los ahí presentes. Entonces, cuando él plantea la necesidad de la reelección presidencial, Rafael Ángel Calderón le dice, yo estoy de acuerdo, pero con una condición. Esta ley necesita 39 votos. Si usted pone a votar a toda la bancada, le dijo a Óscar Arias, si usted pone a bancada... Don Óscar está también en esa reunión. Sí, por supuesto. Aquí no dijo usted antes, dijo José María Figueres. Ah, no, y estaba Óscar Arias, por supuesto, y don Rodrigo, obviamente. Si usted pone a votar toda la fracción del Partido Liberación Nacional, la unidad pone los votos que se necesite para llegar a 39. Pero condición, usted tiene que poner a todos. En aquella fracción de Liberación... Había una condición, pero estaba de acuerdo con la reelección. Estaba de acuerdo, entre comillas. Todos estaban de acuerdo. En aquella fracción de la Asamblea Legislativa había gente muy incómoda, entre ellos don José Miguel Corrales, para poner un solo nombre que me acuerdo en este momento. Y entonces Óscar Arias no logra conjuntar la fracción completa y por lo tanto no cumple con el requisito que había puesto Calderón. Y ahí la idea de la reelección presidencial se va al tacho en la Asamblea Legislativa. Se lo dio a todos, porque todos estaban de acuerdo. ¿Ah? Según lo que usted cuenta, estaba José María Figueres, estaba Calderón, estaban de acuerdo. Estaba Rodríguez, estaba Óscar. Pero Rodríguez y Calderón condicionados. Pero no importa, pero querían reelección. Sí, querían reelección. Se imaginaban. Bueno. Después pasó lo que pasó. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Reelección fracasada. Combo fracasado. El gobierno de Abel Pacheco, un gobierno de lo peor, débil, inconstante, sin liderazgos, es donde precisamente por lo que justifica don Óscar Arias su famosa frase de tiranía en democracia cuando está eligiendo los candidatos a la elección del 2006 en aquella asamblea y dijo que dado la anarquía que había en el país era preferible un gobierno fuerte que fuera como una dictadura en democracia que es aquellas debilidades. Y ahí surge el título, porque esa elección marca también un quiebre en la historia del país. En esas condiciones, ¿qué sucede? Que en la elección del 2002, todavía estos sectores mediáticos tienen un gran problema. Cuando digo sectores mediáticos, es todo el conglomerado económico que hay detrás de ellos. Todo el conglomerado económico. Y es que era o Abel Pacheco o Rolando Araya. Y Rolando Araya resultaba inaceptable. Por eso, se inventaron incluso una forma de financiarlo a don Abel Pacheco, absolutamente ilegal e irregular, que fueron las famosas cuentas paralelas.
Cuentas paralelas que se abren, vea usted qué cosa, en Panamá, auspiciado a los bufetes más prestigiosos panameños, digo prestigiosos entre comillas, ligados después, años después, incluso a los fraudes en los paraísos fiscales. Esa cuenta en Panamá es la que se maneja para atraer empresas, personas que aporten dineros a la campaña de Abel Pacheco en forma ilegal, violando toda la legislación costarricense. Esto hace que la Asamblea Legislativa abra una comisión para que investigue esas cuentas paralelas. Y cuando empieza la investigación y va avanzando la investigación y se llevan a declarar a políticos importantes del Partido Unidad Social Cristiana, el responsable del manejo de aquellas cuentas, que por el prestigio del nombre de una persona inocente me lo voy a reservar, aunque esté en el libro, decide decir, bueno, ¿y por qué yo voy a cargar con el San Benito cuando yo simplemente lo que decía eran órdenes superiores? Y va a la comisión y dice, perdóname, a mí las órdenes para manejar estas cuentas y quienes abrieron las cuentas y quienes firmaban las cuentas llaman Rodolfo Jiménez Borbón y don Carlos Lanero. Está en las actas de la Asamblea Legislativa, no me lo estoy inventando. Ahora bien, interesante, sin duda. O sea, los dos ligados a los medios de comunicación. Y uno sobre todo, ¿verdad? Entonces, para terminar, ¿qué pasa? Estas personas van y hacen su declaración en la Asamblea Legislativa y hay que ver esas declaraciones de Rodolfo Jiménez Borbón en la Asamblea Legislativa, analizarlas así con bisturí, porque no solamente son un monumento al cinismo, sino una posición muy clara de la nueva posición política de estos grupos económicos, cuando terminan precisamente alabando que el que debería ser presidente de Costa Rica sería Óscar Arias Sánchez. Entonces usted va al 2006 y se encuentra que don Óscar Arias Sánchez no solamente va a tener... La nación se hace liberacionista. La nación se hace liberacionista. Por primera vez en su historia. Es decir, de ahí ya, y ya se quedaron. Todos los grandes socios de la nación y de las empresas que están ligadas al Grupo Nación o cuyos dueños y accionistas de X empresas, pero que son también accionistas del Grupo Nación, usted los encuentra y están en el libro puestos en los grandes inversionistas en la campaña de Óscar Arias del 2006, que tuvo una columna vertebral fundamental aquella campaña, y usted la recuerda, fue el TLC. La campaña del 2006 de Óscar Arias no fue otra cosa más que sí o no al TLC. Bueno, él lo dice abiertamente, sí, como claro, candidato, que sí, él sí, va sobre la aprobación del TLC. Absolutamente. En eso fue sincero. Un poco para cuando yo salgo, el río está crecido, pierdo algunas citas. Gracias al programa Puente Desarrollo, ahorita cuento con mi pensión, estoy terminando mi bachillerato en casa por madurez. A mi hermanita la menor le facilita el SEN y la leche. Apoyo, respeto, inclusión. En Puente al Desarrollo vamos a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef.
Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Conoce la comunicación verbal, corporal, virtual y física. Este 28, 29 y 30 de septiembre en el Club Unión, con el Seminario de Comunicación Política y Marketing Político, junto a los expertos Claudio Alpizar, Rodolfo González, Marlon Segura y Martin Shire. Informate e inscribite al 4082-3984, valor $300, incluye alimentación. Te ayudamos a tener una comunicación política acertada. Un buen político se reconoce por sus capacidades de comunicación. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimiento sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. Inversión $60, reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. Nosotros no tenemos tiempo para realizar actividad física. Falso. Camine hacia su trabajo. O si viaja en bus, bájese unas paradas antes de su destino. Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora bien, en ese mismo TLC se da un gran choque alrededor del famoso memorándum del miedo, que usted también lo refiere aquí en el libro. Pero son los mismos medios de comunicación los que ventilan el memorándum. Son los mismos medios de comunicación que hacen apología sobre La denuncia sobre el memorándum del miedo la hace el Semanario Universidad. Es un medio de comunicación. No, pero estamos hablando... Oye, hay variedad de gustos en medios de comunicación. Es decir, vamos a ver. No me confunda usted la gordura con la hinchazón, ni los tamales ticos con el nacatamal, ¿verdad? Pero hay variedad de medios. No. Y hay posibilidades de que algunos medios... Por favor, seamos serios. Es decir, usted no me va a confundir el impacto que puede tener la Nación con una emisión diaria de 200.000 ejemplares a un periódico semanario de una edición de 3.000 ejemplares. Pero causó impacto. Causó impacto, ¿por qué? Causó impacto porque los medios alternativos empezaron a sacarle el unto y empezaron a denunciar lo que aquello significaba. Y se lo digo porque yo fui uno de ellos. Y en ese sentido, ya la prensa, la gran prensa, no tuvo más remedio que darle espacio. Por lo menos para que justificaran. La Nación, ¿qué hizo? Le dio un espacio de página entera a don Kevin Casas, al señor Sánchez. Página entera en La Nación para que justificaran el memorándum del miedo. ¿Dónde está la página entera que dio La Nación para los que criticaban el memorándum del miedo? No existe. Pero para defenderlo, sí. Y la República también. Pero los dos se cayeron. O sea, ese es el tema que quiero llegar es a ese. Puede ser que sea muy pequeño el Semanario Universidad, estoy de acuerdo con usted. Puede ser que Noche si Tregua sea un programa muy pequeño en relación a otros poder. Medios. Pero en muchas ocasiones, esa posibilidad de una variedad de emisoras, pueden ser rurales, pueden ser pequeñas en radio, canales de televisión, que hay en Costa Rica, es que cuando de usted alguna manera puede promover libertad. Cuando usted logra tener un punto de quiebra tan importante como el memorándum del miedo, que fue muy bien explotado por el Semanario Universidad y por doña Laura Martínez y doña Vanessa, si mal no recuerdo el nombre de la periodista. No, era... Ahorita me acuerdo. En este momento se me va de la cabeza y le pido a ella desde Lorna. Sí, cuando usted logra ese punto de quiebra y además logra encontrar que haya una resonancia, aunque no sean los grandes medios, entonces te puede impactar. Perdóname, los grandes medios estuvieron contra el combo
Y Canal 7 decía que en la manifestación del combo no habían llegado ni 15.000 personas y habían llenado el Paseo Colón. Pero usted llega un momento que no puede ocultar el sol con un dedo. Y en ese sentido, el memorándum definitivamente tuvo un impacto. Y el impacto que tuvo y por el cual cayeron estas personas fue porque tuvieron que pagar lo que otros hicieron. Porque decir que Kevin Casas y el señor Sánchez fueron los redactores del combo, bueno, en este programa, Kevin es Casas, mentira. Bueno, porque Kevin Casas en este programa aceptó que él fue el que escribió todo el memorándum. Inclusive que Fernando Sánchez es partícipe y lo avala. Ajá. Y es parte y lo revisa. Pobrecito, pero que tenga que seguir pagando con su propia mentira. Y ahí está en YouTube para que los quieran ver el programa. Yo sé. Donde él acepta. Pero yo le puedo decir que pobrecito que tenga que mentir para seguir sustentando, no sé, que le saquen publicaciones en La Nación todavía. Pero el memorándum del miedo no lo hicieron ellos dos. Ellos fueron los amanuenses, como Julio Rodríguez allá en el pacto Figueres Calderón. No, hubo una reunión en donde estuvo el presidente Óscar Arias, donde estuvo su hermano, el ministro de la presidencia, donde estuvo incluso la jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana en aquel momento. Lorena Vázquez. Lorena Vázquez, donde estuvo la jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, donde hubo Mayan dos o tres ministros. Uh-huh. Y a raíz, es decir, todo esto se da porque hubo un incidente en San Isidro de Heredia en donde estas dos personas, Kevin Casas y el señor Sánchez, fueron censurados por la población de San Isidro de Heredia en una mesa redonda que supuestamente iba a haber ahí sobre el tema, y la violencia que hubo, que se suscitó, en donde incluso hubo la intervención de los guardaespaldas y tal, los llevó a hacer una reunión. Eso fue un viernes, una reunión muy urgente. Pero ese memorándum del miedo, si usted lo analiza, como lo hago yo en el libro, hay cosas que le ponen en evidencia, ¿no? El mismo memorándum de que toda esta gente estaba en el juego. ¿Por qué? Porque cuando salen diciendo que se atrevieron a tocar un documento privado de la computadora de don Rodrigo Arias Sánchez, eso es mentira. Está dirigido a un presidente de la República, está dirigido a un ministro de la presidencia, de la presidencia, y además está señalando acciones de gobierno. Y está en una computadora que no es la computadora que el señor ministro portátil llevaba para entretenerse haciendo o jugando solitario en el servicio sanitario. No. Era la que estaba en la oficina. Que al ministro de Planificación, Kevin Casas, le encargaron, y a Fernando Sánchez ellos redactar, tomaron la iniciativa de tomaron ellos, las ideas. Y sí, yo no digo, si él dice yo redacté, yo le acepto eso, pero redactó las ideas que le dieron un grupo de personas. Y usted cree, dígame, ¿qué necesidad tenía don Kevin Casas y el señor Sánchez, entonces, de pasarle el memorándum de primero al presidente de la República? Si había una comisión del TLC, ¿por qué no se la pasaron al TLC? Porque ahí estaban diciendo, señor, esta es la estrategia, por favor sígala. Pero hay una cosa muy importante en esa estrategia, en donde dicen hay que financiar solo los programas que están a favor del TLC, y dan los nombres de esos programas. No hay que financiar los programas que están en contra del TLC, y hay que seguir una serie de estrategias en donde los medios de comunicación jugaban un papel muy importante. Todo eso se le pasa al presidente. Y cuando estalla el escándalo, como 4 semanas después, durante 4 semanas ni el presidente de la República ni el ministro de la presidencia, viendo la gravedad de lo que estaba ahí escrito
y pudiendo constatar que lo que estaba ahí escrito estaba sucediendo en la realidad. Fueron para decir, un momentito, muchachos, aquí están metiendo la pata. ¿Cómo se les ocurre poner en ejecución esto? ¿Qué van a creer que somos nosotros, antidemócratas? Pero los medios de comunicación no pudieron defender esa estrategia que podía ser muy oportuna para una aprobación del TLC. Entonces, ¿dónde estaba la fuerza de los medios de comunicación, esa dictadura, esa tiranía, bueno, en democracia, no, para defender y promover ese memorándum? Entiéndeme, la reacción nacional fue tan fuerte que fue muy fácil llegar y decir, aquí la manera los entregamos de salvar el pellejo es entregar a las víctimas. Y les entregaron la cabeza a estos dos señores. A uno lo mandaron incluso de embajador en el Vaticano y ahora es rector de una universidad católica, seguro para seguir echando agua bendita a ver si logra lavarse. Y al otro lo mandaron a Nueva York o no sé a dónde. A Naciones Unidas. O a la Naciones. OEA. Bueno, por ahí, sí. Por ahí. ¿Eh? Ahí, a una buena sombrilla del TLC que él tanto defendió. Y sigue escribiendo desde por allá. Y para, se nos está yendo el tiempo, ¿y cuál es su conclusión en relación a esa dictadura mediática, esa tiranía en democracia? ¿Cuál es la esperanza de Costa Rica desde ese panorama tan triste que usted nos plantea de esos, okay, medios de comunicación totalmente desarraigados de los intereses usted lo nacionales? Dijo hace un rato, no lo dije yo. Uh-huh. Cuando usted habló precisamente del impacto que había tenido la publicación del semanario. Uh-huh. Yo lo que pretendo es que el costarricense tome en algún momento conciencia, se dé cuenta de lo que está pasando. Por eso yo lo digo aquí sin ningún temor. ¿Por qué? Porque yo a propósito puse detrás de mi libro unas frases que no fue porque me sonaron muy bonito, sino porque todo el libro está casi resumido en esas frases. Entonces, cuando yo veo que un señor que dice que nuestro trabajo es dar a la gente no lo que ellos quieren, sino lo que nosotros decidimos que deben tener, y eso lo dijo Richard Saland, el expresidente de la CBS News, o cuando vemos que Kapuscinski dice que cuando se descubrió que la información es un negocio, la verdad dejó de tener importancia. Lo pongo para que la gente entienda cuál es el contenido de este libro, para ver si la gente entiende que la verdad no puede dejar de tener importancia, que no le pueden estar dando a tolillo con el dedo todos los días, que deje de estar creyendo que cuando un presentador de televisión le está diciendo algo frente a las cámaras, es absolutamente verdad lo que le está diciendo. Que lo cuestione. Lo cuestione. Que aprenda a cuestionarse, que aprenda a decir por qué, que empiece a preguntarse. Entonces, desde esa perspectiva, las redes hoy son un espacio. Son muy un espacio. Oportuno. Sí, yo creo que en ese sentido sí juega un papel muy, muy importante. Tal vez por eso se les complica tanto hoy a los políticos hacer sus pactos, sus negociaciones. Pues claro, es la más, campaña mire, es más difícil. Si empiezan un poco a hilar delgado, si la gente empieza a hilar delgado, bueno, en el TLC ganaron por 2 puntos, pero la gran campaña se hizo a través de las redes, no de los medios de comunicación tradicionales que estaban con el TLC. ¿Y usted cree que muchos de estos medios que están migrando hacia Internet, por lo menos como un segundo escenario? Ah, sí, claro. Tendrán resonancia. Todos esos medios. Ahí está la página de Canal 7, ahí está la página de Repretel, la página de La Nación, la página de la República. De la República. Sin embargo, en eso coincido con usted. Hoy, que estamos grabando este programa, no le puedo negar que hay algunos medios que han empezado a surgir con tendencia, como este Ser Mundo. Ser Hoy. Que Costa Rica Mundo, no sé cómo se llama, sí. Que es lógicamente una tendencia liberacionista, o CR Hoy, que es, bueno, un periódico que tiene un enorme poder económico. Pero nunca va a encontrar usted un medio que no tenga dueño. Ah, no, todos van a tener dueño. Y cuando solo hay un dueño, es como el Grama en Cuba. Exactamente. Solo hay uno. Sí, solo hay uno. Ah. Ahora, lo que pasa es que aparte de eso, existen
infinidad de páginas de gente que uno se sorprende. Por ejemplo, esta persona que le hablaba antes del programa, que tiene esta paginita que hizo un comentario sobre sus programas, tiene 5,000 y pico de seguidores. Bueno, eso es más de lo que del número de ejemplares que edita el semanario Universidad. Así es. Mucho más. Y hay algunos que tienen más. En fin, eso puede ser una absoluta revolución. Lo que yo sí le pediría a la gente es que tome esa enorme posibilidad, esa arma que les ha dado la tecnología, para utilizarla con seriedad. Que no sea simplemente muchos de ellos, a veces, voceros de los que quieren destruir la libertad. La gente tiene que tener criterio, tiene que informarse. Tiene que tener un criterio. Tiene que tener un criterio propio. Los medios de comunicación siempre tendrán dueños. Por supuesto. Y entre más medios de comunicación, con más dueños haya, ahora, mejor. El tema de los costos por frecuencia, ese es otro tema. Eso es otro tema. Usted. Es decir, pero que entiéndame, yo sigo considerando que aún en un futuro relativamente cercano todavía, los medios de comunicación van a estar, se transformarán, la radio tendrá otra manera de llegarle al público también a través de internet, etcétera, etcétera. La misma prensa, los libros, es decir, yo creo que el libro nunca va a desaparecer. Podrá haber gente que lo podrá leer en electrónica, pero habrá gente que todavía queremos rayarlos y escucharlos. Pero yo lo que le pido a la gente es que entienda que tiene que tener criterio y que tiene que luchar por la libertad. Muchas gracias, don Oscar. Con mucho gusto. Las gracias a usted. Y nada más recordarle a la gente un detallito. En Lehman y en las librerías de la Universidad de Costa Rica lo encuentran. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado con la política con P mayúscula. Los esperamos el próximo lunes al ser las 10 de la noche. Y recuerde que el criterio que usted se forme con programas de opinión, con lectura, con noticieros, es una responsabilidad suya. Y que los medios de comunicación, entre más dueños tengan y entre más sean, mejor. Eso es. Muchas gracias.